Miren, estoy transmitiendo ahorita en vivo aquí por Insta Like. La gente que me está viendo, que me está escuchando, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con Zurda Conducta, la gente. Ya hay como 70 personas aquí mismo en este preciso instante. Vamos a hacer una transmisión en conjunto. El señor Mango ya tiene Instagram, la señora Negra no tiene Instagram, la otra TV tiene Instagram. Claro que sí, Pacheco sacó un Instagram. Instagram, pero la otra TV, no Mango. No, Mango no. Miren, señores, empezamos nosotros con Zurda Conducta. Estamos ahí en transmisión multidimensional. Ustedes saben que nos toca, pues obviamente, este pueblo es sabio, ha atinado en la conciencia, en miles de batallas, se ha probado en miles de obstáculos que han querido, pues, generar sectores que obviamente están en contravía de la independencia nacional, de la soberanía política, de la soberanía militar, inclusive de la soberanía de nuestros cuerpos. Estoy diciendo esto porque obviamente hoy hemos tenido, y creo que Zurda Conducta ahorita en este preciso instante, vamos a retransmitirlo por radio, por 103.9, por 104.9, Los compañeros que están activos, por favor, vamos a hacernos eco, porque un día como hoy necesitamos de mucha información, de nervios de acero, de bastante conciencia frente a la arremetida sin sentido de un sector que no ha logrado nada por las elecciones y lo quiere hacer a través de persuasiones. El compañero Jorge Rodríguez ha anunciado que hay y que hubo un ataque al sistema eléctrico nacional. Pocas veces lo había visto de esa manera, para atacar la luz de todo el país. A los compañeros que en Oriente nos están viendo, a los compañeros en Oriente que ya tienen luz, que se ha restituido el servicio eléctrico, que puede escribirnos a través de @lazurdadechavez. Vamos a colocar todos los reportes en @lazurdadechavez. El señor Marco Rubio en estos días había dicho que venían días difíciles para Venezuela. Él es el gran sicario económico y político que colocó la estructura militar y política de Estados Unidos para atacar a Venezuela, para crear las condiciones de una guerra subjetiva, psicológica, que merme la esperanza del pueblo venezolano. No han podido y no podrán. Es más, yo lanzaría esa etiqueta. No podrán con Venezuela. Numeral, hashtag, no podrán con Venezuela. Es aunada a la etiqueta que por ahí la Negra tiene del el tema eléctrico, del saboteo eléctrico. Mientras tanto, nosotros vamos a comunicarnos. El 11, el 12, el 13 de abril fue un teatro de operaciones en el ámbito de la psicología, en el ámbito de nuestras subjetividades y de nuestras emociones. Nosotros no podemos mermar en este deseo irrefrenable de querer ser independientes, de que esto no es una democracia tutelada, de que por más intentos de golpes, de provocaciones como las que pasó el día martes o lunes por allá en Maiquetía, de grupos armados que ahorita están tratando de cocinar una supuesta arremetida militar que la habían ya prácticamente planificado, valga la redundancia,
cuando la época de la provocación desde Colombia para entrar la supuesta ayuda humanitaria, que ni fue ayuda ni fue humanitaria, porque es muy extraño que Estados Unidos hable de ayuda humanitaria y esta es la ayuda humanitaria que le están dando al pueblo de Venezuela. Te quitan la luz, te atacan, te humillan, asesinan a funcionarios, policiales, militares. Y desde acá también quiero mandar nuestra solidaridad y nuestro sentido pésame por el compañero Fernando del 6CPC, quien, bueno, enfrentando a mafias enquistadas en el estado Miranda, bueno, pasó a otro plano, pero demostrando con el ejemplo como lo hace un comando, como lo hace un funcionario presto al servicio del pueblo al lado de su tropa. Y aquí estamos nosotros el día de hoy. Este pueblo no se raja, este pueblo no se cansa, este pueblo nunca perderá la esperanza de construir su independencia y su soberanía nacional. Nosotros no queremos una democracia a lo Trump, o a lo Marco Rubio, o a lo John Bolton, que se puede meter cada vez que dicen, y es como una especie de frase altisonante, y que te plantean y te dicen, están todas las cartas sobre la mesa, métase las cartas por donde le quepa, y métase la mesa si le cabe. Porque Venezuela estos días ha estado sometida incansablemente a provocaciones sin límites, a agresiones sin límites desde Colombia. El viaje del señor Guaidó lo estuve contabilizando. Más de $400,000 se gastó en el avión que lo llevó de Cúcuta a Bogotá, de Bogotá a Sao Paulo, a Brasilia, de Brasilia a Argentina, de Argentina a Paraguay, de Paraguay a Chile, de Chile a Ecuador, de Ecuador a Panamá, y en Panamá se vino en un vuelo comercial. $40,000, $45,000 contabilicé por el avión que él se había venido. Multiplícalo por 7 personas. Más de $300,000. Un personaje que está pidiendo supuestamente ayuda humanitaria y que ya se cree un procónsul del imperialismo, un lamebotas que no se sonroja cuando se declina, cuando hace las fechorías que ha hecho en nombre de supuestamente una presidencia intrauterina, diría yo. 132 personas por acá. La gente, muy extraño, los escuálidos me están escribiendo acá y dicen, no hay luz, pero ¿cómo vas a transmitiendo tú? ¿Y cómo estás escribiendo tú en el Instagram? Pedazo de pendejo. ¿Tenemos noticias o no tenemos noticias? Vamos con las noticias, señor director. ¡Tenemos todo! ¡No podrán con Venezuela, carajo! Aquí nadie se rinde. Presidente Maduro ordenó discutir los contratos colectivos de empresas básicas de Guayana. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Colas kilométricas para echar gasolina. Así está Cúcuta tras el cierre de la frontera. Ajá. Eso lo vamos a estar hablando también. Así lo queremos. Tenemos unos videitos buenos. Vamos con la siguiente noticia. A la gente que nos está viendo en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, le dedicamos este programa. Abrams, hay más sanciones en consideración dirigida a instituciones que mantengan vínculos con Nicolás Maduro. Vamos con la siguiente noticia. Y es que Derecho Venezolana arremete contra Bachelet por denunciar sanciones contra Venezuela. Bachelet mandó una comisión técnica para acá. Y Bolsonaro amenaza con procesar al actor que se autoproclamó presidente de Brasil. Ah, lo que es bueno para el babo no es bueno para la pava. Pero bueno, son cosas de la vida. Vamos a estar leyendo algunas cosas. Miren, este fue el Twitter del señor Marco Rubio, que es noticia criminis. Voy a leerlo en español, si me lo pueden poner, por favor. Y es que las personas sufrientes de Venezuela ahora están a solo unos días de la más severa escasez de alimentos y combustibles que la nación jamás haya enfrentado. Voy a leerlo nuevamente. Las personas sufrientes de Venezuela están a solo unos días de la más severa escasez de alimentos y combustibles que la nación jamás haya enfrentado. Y venga para acá, señor. Estados Unidos no da puntada sin dedal. Y ha encontrado un sector que obviamente está direccionado mecánicamente y automáticamente por la política más rancia de Estados Unidos, que quiere las riquezas de Venezuela. No podrán con Venezuela, carajo. Chávez no parió pendejo. Chávez paró aquí a unas personas con un par de bolas y un par de ovarios para enfrentar en el terreno que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Póngala como quiera, hermano. Aquí hay dignidad, aquí hay rebeldía. Aquí hay Hugo Chávez fría para rato.
Y vamos a leer el Twitter del presidente Nicolás Maduro. La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. Máxima unidad de los patriotas. Mucha gente nos dijo, ¿para qué van a transmitir ahorita? En la hora de la chiquita. Y yo quiero pedir un aplauso a los trabajadores venezolanos de televisión. Un aplauso para los muchachos. Ah, que estuvieron aquí, que aceptaron. Hombre, gente que trae, un gentío aquí atrás. Que aceptaron el llamado, que se vinieron para acá, para BTV, no joda. Más de uno aquí que dijo que se vino a pie. Señor Mango, detiene la palabra, señora Más de uno que se vino a pie de su casa, desde las 4 a las 5 de la tarde, cuando comenzó el apagón. Bueno, ahí están, ponle la cámara ahí, para que la gente vea el montón de gente que hay atrás, que están aquí. Son estos que están comprometidos, gente que está comprometida, camarógrafos, técnicos, están todos. Un aplauso. Protocolo, Patriota, puro patriota, ahí están. Negra. Bueno, lo están diciendo los muchachos, buenas noches, leales siempre, traidores nunca. Así es venezolano de televisión, un día como donde la gente, muchos se escondieron, muchos dijeron no, ¿para qué van a salir? Aquí estamos. No, que no lo va a ver nadie. Bueno, pero aquí el sentimiento es el mismo sentimiento de trabajo, como lo fue un 11 de abril, un 12 y un 13 de abril, que agarraron a estos trabajadores y trataron de sacarlos, humillarlos, y ellos regresaron y restituyeron la señal de su canal. Aquí está Zurda Conducta, porque nosotros somos obreros iguales que ellos. Sufrimos, pasamos roncha igual que todos ustedes, nos arrechamos por las cosas que pasan. Pero aquí estamos porque Chávez nos dio una orden. Tenemos que ser leales, no solamente a un proyecto político, sino al pueblo que tiene las esperanzas sembradas. No solamente venezolanos, sino el pueblo latinoamericano, incluso mundial. Donde muchas voces se han ido levantando en estos días, diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? La guerra que tiene montada contra Venezuela. Ya la gente empezó a ver cómo es la realidad en verdad. ¿Y quién son los mequetrefes que andan por ahí paseando y diciendo que mandan aquí, pero no mandan? Porque al final de cuentas le dijeron al embajador de Alemania que se fuera y tuvieron que llegar a pedirle cacao a la Cancillería venezolana y al presidente Nicolás Maduro. Así que vamos a dársela por ahí. El programa hoy va a estar bueno, lo vamos a retransmitir por las redes sociales, lo vamos a subir por las redes porque nosotros somos más fuertes que el odio. Muchachos, ¿qué tenemos por ahí ahorita? Señor, sí, Mando, bueno, su planteamiento, señor, no, cabeza de mando. Eso es precisamente, estamos en la noche de hoy, desde acá, saludando a todos los que se encuentran en vivo. Mira, estamos siendo transmitidos por RNV, Mango. ¿Quién nos está retransmitiendo? Radio Nacional de Venezuela en todos sus canales. Canal Clásico, Canal Juvenil, Canal Informativo. Todos los canales de Radio Nacional de Venezuela en transmisión. Y las diferentes emisoras y radios comunitarias, televisoras comunitarias que nos retransmiten también. Un saludo a todas y a todas. Que esto nos sirva como experiencia. Cualquier cosa puede suceder. Ok, oído el tambor, cualquier cosa puede suceder y para eso nos estamos preparando. Para eso se está preparando el pueblo, desde lo comunicacional, desde lo político, desde las previsiones, pero también desde lo militar. Y las operaciones que se están dando en el momento de hoy, los cortes de electricidad, el sabotaje a los servicios públicos, tienen que ver con eso, señores, tienen que ver con las operaciones que están para generar malestar en la población. Y es por eso que hacemos un llamado firme y contundente. Cerrar filas. La patria nos está haciendo un llamado en este momento. No podemos doblarnos, señores. Vamos con el primer video de la noche. Esto es Zurda Conducta. Mira, estamos en vivo en este momento. Antes del video, un saludo también a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional de Venezuela que están sacando adelante no solamente la transmisión de Zurda Conducta, sino que he estado informando durante toda la tarde lo que estaba pasando. Ustedes, camaradas, que están allá en cabina también de RNV, son nuestros hermanos de lucha y vamos para adelante. Mira, tengo que hacer énfasis en una cosa antes de lanzar este videoclip, pero después vamos con la retransmisión de lo que dijo el compañero Jorge Rodríguez. Que fracasaron, porque el plan era quitarnos la luz por varios días y ya se ha restituido el servicio en varios estados de Oriente. Vamos paulatinamente, mientras tanto, comuníquese con nosotros a través de arroba la zurda de Chávez, a través de la Radio Nacional de Venezuela, a través de los diversos medios que tenga usted a su alcance. Empiece a mandar su mensajito, mensaje de texto es lo mejor en este preciso instante. Para decirle a la gente, calma, estamos en el proceso de restituir, vamos palmo a palmo, vamos peinando los territorios y vamos a salir airosos de esta arremetida por parte. Es más, yo quiero repetir el Twitter del señor Marco Rubio para que no se nos olvide.
de dónde venían los tiros. Esto Twitter fue hace dos días. Para que mostremos, para que la gente, la población sepa que lo que nos están cobrando es ser leales a Chávez. Que lo que nos están cobrando es que mientras ellos pretendían que el país estuviera encendido por lado y lado, el pueblo venezolano ha ganado máxima conciencia frente a esa arremetida. Que tenemos problemas, los tenemos todos. Que los vamos a solucionar en conjunto, vamos a salir airosos de esa problemática, de la problemática de la hiperinflación, de que no nos alcanzan los churupos para mantener el estilo de vida al cual estábamos acostumbrados y al cual nos había enseñado Hugo Chávez. Pero bueno, aquí estamos, resistiendo, combatiendo. Vamos a leer esto, señor director. Y es que las personas sufrientes de Venezuela ahora están a solo unos días de la más severa escasez de alimentos y combustibles que la nación jamás haya enfrentado. Esto lo dijo la piltrafa, el ladrón. El narco. El narco rubio, que anda con una, bueno, con una especie de focalización obsesiva de tipo freudiano y sexual con Diosdado Cabello. A propósito, Diosdado estaba de descanso. Esperen, porque el escuálido es muy extraño. Odia a Diosdado, pero extraña al mazo. Entonces uno no entiende esa situación. Vamos con este video para refrescar y venimos con más en Zurda Conducta. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti? A cantarte una verdad. Oh, de esas que tú me enseñaste pa' pelear, pa' vivir. Te digo, no tengo dudas de lo que siento por ti. Es verdad que me haces falta. Haciendo vivir, 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 vivir. Como el amigo en madrugada apareciste. Y es irónico pensar que como llegaste te fuiste. Pero antes de irte mucho nos diste. Por eso estoy aquí para decirte, gracias padre, fuiste más que un amigo. Y aunque pase mucho tiempo tu enseñanza va conmigo. Eres mi orgullo y con el mismo orgullo digo que el ejemplo que me diste quiero dárselo a mis hijos. Claro que sí compañero, en pie de lucha seguiremos continuando la batalla del pueblo que no desmaya. Manteniendo tu legado que se expande sin metralla. Por los hijos, por la madre, por mi gente, por mi patria. Por la unión de los pueblos que defienden con agallas este sueño arraigado que tumba murallas. Por eso es que no paramos, por eso perseveramos. Padre, amigos y hermanos, seguiremos batallando. Rugen los cielos, los océanos y mares. Chocan planetas, se desatan huracanes. Tiembla la tierra, cruje y el tiempo se ha detenido. Porque la historia, un gigante ha parido. Un tipo simple, sin alabanzas. Un líder hecho a nuestra imagen y semejanza. El que impulsó que Sudamérica se uniera. El que se le plantó al imperio y lo sacó pa' fuera. El que nos recitaba poesía. El que con su pasión la historia revivía. El solidario, el necesario. El que se consumió en el fuego revolucionario. A que extrañamos, tanto queremos. Y aunque nos haga falta, comandante, seguiremos. Yo te juro que alcanzaremos la victoria. No pudieron contigo, menos podrán con tu memoria. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguimos y luchar por ti. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Seguimos y luchar por ti.
ti. Uy, y luchar por ti. ¿No, amigo? La gente dirá, pero ¿y esa rumba que tienen? ¿Cuál es el buen humor que tienen? Bueno, pues nosotros tenemos que afrontar los problemas así, con buen humor, con un buen ánimo. De hecho, hoy, en medio del apagón, vi cosas que hay que sacar el lado positivo del pueblo. O sea, los compañeros que ya estaban, por ejemplo, en su casa, pues ya están en Ciudad Tuna, empezaron a salir. Mire, ¿para dónde va? No, que hay unos compañeros que quedaron varados en tal lado, los voy a ir a buscar, voy a aprovechar. ¿Quién está en tal zona? Y les doy la cola. Todo eso pasó hoy. Aquí la gente nada más ve lo malo, o los medios de comunicación quieren mostrar y enseñar que bueno, el caos, pero nadie envió el tema de la solidaridad. Nadie dijo, por ejemplo, yo llegué hoy al canal y me echaron el cuento de que un compañero salió a las 5 de la tarde desde el valle, caminando, y llegó a las 9 de la noche aquí a una sala de televisión porque llegó a trabajar. Esos son los cuentos que nadie echa. Esas son las historias que nadie dice. ¿Sabes? El tema del pueblo que va para adelante, que es solidario, vamos, yo te acompaño, yo voy contigo. Mira, ya llamaste a tu casa, a mí me queda saldo, llama de aquí, manda un mensaje. Esas son las historias que nadie cuenta. Aquí todo el mundo quiere echar el cuento malo, que el gobierno, que Maduro, pero nosotros vamos a salir victoriosos de eso. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, sobre el saboteo eléctrico. Aquí hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y lo que esperamos, todo el pueblo venezolano, no solamente denunciar el sabotaje, sino que muestren la cara de quién lo hizo, quiénes se prestaron para eso, si hubo o no hubo complicidad interna, y todo el peso de la ley. Porque si este pueblo ha tenido la valentía, la paciencia de aguantar heroicamente, ya es hora que empecemos a hacer justicia también. Vamos a ver el video y ya regresamos a la zurda de Chávez. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí desde el Palacio de Miraflores, cuando son las 8 y 11 minutos de la noche. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido que conversemos con todo el pueblo de Venezuela a fin de informar de la situación en la que se encuentra en los actuales momentos el suministro de servicio eléctrico a nivel nacional. Queremos, en primer lugar, y ya las primeras investigaciones así lo han arrojado, denunciar el sabotaje perpetrado en contra del sistema de generación y distribución hidroeléctrico de El Guri. La intención criminal, aviesa, de aquellos que persisten en su intención de agredir al pueblo de Venezuela, de aquellos que persisten en su deseo y en sus ansias de sumirnos en zozobra, en angustia y en desesperación, pues hoy han perpetrado un sabotaje criminal brutal en contra de nuestro sistema de generación en El Guri. ¿Cuál era la intención? Someter al pueblo de Venezuela a varios días sin suministro de servicio eléctrico, para agredir, para maltratar, para que se quedaran distintas áreas vitales sin el suministro correspondiente de energía eléctrica. Pues, así como hemos venido derrotando cada una de las agresiones, así como hemos venido deteniendo cada una de las intenciones de maltratar y agredir al pueblo de Venezuela, les decimos a esos criminales que esta vez tampoco se van a salir con la suya. En este momento, a las 8 y 13 minutos de la noche, en Venezuela, ya de manera heroica, porque la intención era mantener sin suministro eléctrico por varios días, el sabotaje criminal, fue un sabotaje técnico y cibernético en contra del cerebro y directamente en el sitio de generación en Guri. A esta hora ya se ha restituido el servicio de energía en todo el oriente del país. 100% en los estados Anzoátegui, Monaga, Nueva Esparta y casi completamente en todo el oriente del país. Y les decimos, directamente el presidente Nicolás Maduro está a cargo y monitoreando la situación a nivel nacional. Les decimos que en las próximas horas será restituido el sistema de generación y distribución en todo el territorio nacional. Qué casualidad que menos de 3 minutos después
de que se diera el sabotaje criminal técnico contra nuestro sistema de generación en Guri, aparece el dueño de los lacayos de la violencia aquí, el señor Marcos Rubio, publicando un tuit donde decía: se queda sin suministro eléctrico Venezuela. El dueño de esos lacayos, que inmediatamente después empezaron a repetir marionetas como son, pues curiosamente, o ejerciendo la facultad de la adivinación, anticipó que se iba a dar una situación de falla eléctrica, que no fue tal falla, fue un sabotaje perpetrado por aquellos que están desesperados, por aquellos que intentaron agredir la frontera y fueron detenidos por la determinación del pueblo de Venezuela, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquellos que intentan por todos los medios que se establezca un cambio de régimen en Venezuela, pues reciben y continuarán recibiendo la respuesta contundente del pueblo de Venezuela. A nuestro pueblo le decimos: estamos ya en vías de resolver la situación en todo el territorio nacional. Algo heroico, porque fue tal la magnitud del sabotaje que lo que perseguían era dejar sin suministro eléctrico por varios días a toda Venezuela. No lo lograron, no lo van a lograr. En las próximas horas, el 100% del territorio nacional habrá restituido por completo el suministro de energía eléctrica. Y como buena noticia decirles que ya en todo el oriente del país y en 100% en los estados Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, se ha restituido por completo ese suministro. Un poco de paciencia. Si usted está en su vivienda, quédese en su vivienda. Si está en un sitio resguardado, en su sitio de trabajo, es preferible que se mantenga en esos sitios y que después, cuando se haya restituido por completo, pues se pueda desplazar hacia las viviendas. También informarles que todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública está completamente desplegado a las órdenes del presidente Nicolás Maduro para resguardar la integridad y resguardar la propiedad de los bienes públicos y privados y de las personas que en este momento se encuentran transitando por las calles de Venezuela. Reciban un inmenso abrazo. Nosotros continuaremos informando a todas y a todos acerca de la restitución que en las próximas horas haremos del suministro eléctrico, y le decimos al señor Marcos Rubio: volvió a fracasar. En poco tiempo lograremos que esta nueva acción criminal en contra del pueblo de Venezuela no solamente sea solventada, sino que este nuevo sabotaje, que ya ha dejado más de 230 víctimas de venezolanos y venezolanas que han muerto electrocutados en acciones que fueron pagadas por la derecha venezolana, pues en este nuevo sabotaje también serán derrotados por la acción decidida, por la determinación del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela. Un abrazo a todas y a todos. Bueno, escuchamos al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y precisamente cuando comenzaba el programa yo le hacía un llamado. Tenemos que prepararnos de todas las formas comunicacionales. Por ejemplo, en este momento se está dando un ejercicio de comunicación importante a través de Radio Nacional de Venezuela, a través de las diferentes emisoras comunitarias, a través de ese pueblo que está escuchando con el radiecito, en familia, reunido, en colectivo, en organización. Porque bueno, nos tumbaron internet, nos tumbaron la electricidad, pero eso nos sirve de experiencia. Es que cree que la pueblo se acaba callado, que se acaba tranquila. No, esto nos hace precisamente el llamado a la reflexión, a organizarnos, a prepararnos, a sentarnos, a discutir, a debatir estrategias para los venideros días. Por ahí andan convocando a un supuesto paro, no sé con qué lo irán a convocar. Bueno, en esa andan los transportistas de las mafias organizadas, en esa andan los sindicatos de la salud que tienen rato robándose las medicinas en los hospitales. En esa andan algunos sectores conspirando en la administración pública, pero ahí está el pueblo. Aquí están los trabajadores. Aquí está la gente que va a resistir y que va a enfrentar cualquier situación que se presente. Sucedió aquí en Venezuela en la televisión hace 2 años, cuando intentaron quemarnos el canal. Aquí no fue la Guardia Nacional ni la Policía Nacional. La Policía Nacional y la Guardia llegaron después, sí, pero fueron los trabajadores que rescataron este canal. ¿Ok?
Y así está el pueblo en las calles pendiente de todo lo que esté sucediendo. El pueblo está movilizado. Pedro, ¿qué emisoras negras, qué emisoras están en sintonía? ¿Quién lo está retransmitiendo en este momento? En este momento un saludo a todo el sistema de comunicación popular en Aragua, el sistema comunicacional de Aragua, radios comunitarias, son aproximadamente 50 radios comunitarias en todo el estado Aragua, de punta a punta, que nos están retransmitiendo pegados a la señal de Radio Nacional de Venezuela. ¿Cuál tienes por ahí, Pedro? Están mandando mensaje a Radio Nacional de Venezuela, todos los reportes, usted tiene un mensajito de texto, ahorita porque se me olvida, si Ismael me está escuchando, que nos manden los números de teléfonos de Radio Nacional de Venezuela para estar comunicando. Vamos a pasar un video dentro. Está funcionando la mensajería de texto al tiro, señores. Dentro de pocos minutos creo que vamos a hacer un contacto en directo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Así que atentos a la información candente y candela. Quiero nuevamente agradecer al equipo Comando Fuerzas Especiales de Transmisión de Venezolanas de Televisión. Ellos son un poquito... son unas tanquetitas, ¿vale? Pónchame al coordinador, pero ahí se puso activo. Mira, hoy es un día. Es un comando, aunque usted no lo cree, es un comando. Mira, yo te digo hoy es un día para picarle la torta a los trabajadores de Venezolanas de Televisión que están aquí, chicos. Es el Nacional de Venezuela, 103.9. Aquí está Calengo, está Calengo el contundente con nosotros. Calengo el contundente, 104.9 FM. Mira, tú sabes que estaba leyendo un Twitter de... Ahí está, camarada Calengo, vale. Estaba leyendo un Twitter de la compañera Erika Ortega, que dice que por la casa de ella, inclusive los carajitos lo que estaban era haciendo como el silbón, ¿no? El pueblo tiene diversas manifestaciones. Danielito, por favor, yo sé que me estás escuchando por radio. En situaciones en donde nos están poniendo a prueba. Nos han puesto a prueba en lo psicológico, en lo emocional, en lo militar, en lo económico. Y no han podido con nosotros. Mira, lo que pasa es que aquí la gente tiene poca memoria. Les está quedando inclusive... Por ahí anda María Corina. Haciendo. Artículo tal, el que supuestamente debería ser Guaidó, llamar desde la Asamblea Nacional para una intervención militar extranjera. Imagínate lo desesperado que están estos personajes. Ya les dijeron que no. Ya les dijeron, Guaidó se está desinflando, no está generando noticias. Lo iban a meter preso, pero entonces como ellos no cayeron en la trampa de meterlo preso, entonces se desinfló aún más. Es para que ustedes se den cuenta. Nervios de acero, como nos enseñó Chávez y como nos está enseñando el compañero presidente Nicolás Maduro. Mira, Pedro, déjame echar un cuentico. Mango, aquí hay varios compañeros que tenemos canitas, que vivimos en barrio. A los que vivimos en barrio en la Cuarta República. ¿Cuántas veces nos cortaban la luz a nosotros en los barrios? En La Vega hubo 4 años seguidos que nos cortaban la luz a las 12 de la noche del 31 de diciembre después del cañonazo y no llegaba sino hasta las 10, 11 de la mañana del primero. Así mismo. Y nosotros nos reuníamos en la sala, no había agua. ¿Crees que nosotros no estamos dispuestos a pasar roncha? Nosotros hemos pasado roncha. Ah, que Chávez, como dijo Pedro al principio, nos elevó la calidad de vida y la revolución también nos elevó la calidad de vida. Es verdad, todo el mundo le gusta vivir, pero nosotros pasamos roncha, no nos recogían ni la basura. Nos dejaban 20, 30, 40 días sin agua. Se iba la luz 2, 3, 4 días. Se quemaban los perros. ¿Usted cree que con esto van a hacer que el pueblo se avergue? No, papá. Nosotros no estábamos cogidos a lazo ni nada. Que hay bastante historia, bastante gente resfía en este país. Mira, vamos con el video número 4. Ya regresamos con más de Zurda Conducta. Unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. Están montando un aparataje. Ustedes no ven que están viajando a Washington, a Bogotá, se la pasan en Cúcuta, buscando paramilitares, infiltrándonos de paramilitares, buscando militares que puedan estar descontentos. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones. Que ya congelaron 40 mil millones. ¿Y a título de qué las congelan? ¿Con qué derecho? ¿En base a qué ley? ¿Te das cuenta? Es un robo. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. ¡Wow!
Bueno, seguimos nosotros en Zurda Conducta. Tenemos esa etiqueta, vamos a posicionarla. Miren, les voy a decir los números de cabina de Radio Nacional de Venezuela, señores. Este pueblo no se raja. Está la compañera Ibemar en sintonía, la gente muy agradecida. 0212-731-3716. 0212-731-3413. Vamos a colocarlo ahí. 0212-731-3716. Y 0212-731-3413. Los números de cabina de Radio Nacional de Venezuela. Usted va a escribir, va a mandar mensaje, va a llamar. Vamos a reportar en tiempo real. La Venezuela real se construye con realidades, con objetividad, con necesidades imperiosas de desmontar un ataque permanente, una guerra híbrida. Esto se llama un ejercicio de guerrilla comunicacional. Estamos claro. haciendo un ejercicio de guerrilla comunicacional. El mensaje de texto. Y al pueblo de Venezuela. Nosotros hemos pasado por unas, por miles. A nosotros nos han colocado miles de obstáculos. Inclusive nos convidan como siempre a arrepentirnos. ¿Qué pasó ahí, brother? Se cayó. Bueno, estamos en vivo. Cosas están pasando. Ese es el monje. Ahorita echamos el cuento del monje en BTV. Ahí está, ahí pasó algo, pero vamos a ponchar con ese. No, con ese plano. Pon un plano general. ¿Tenemos el video o no tenemos el video? Sí, hay video. Vamos a pasar el videito rapidito mientras arreglamos este problemita. Esto no es un problema, se cayó, fue un papel de seno. Alcalde, ya que usted habla de la ayuda humanitaria, hemos escuchado muchas voces, entre ellos la suya, si no estoy mal, que usted dice que sí se debería evaluar precisamente esta entrega, que se deben tener en cuenta los venezolanos, pero que no olviden otras zonas del país, por ejemplo, lo que está ocurriendo allí en Cúcuta, ¿es así? Sí, señor, lo que nosotros, yo lo he establecido es que estos kits de ayudas humanitarias en lo que tiene que ver unos componentes que tienen arroz, azúcar, lentejas, frijoles, aceite, chocolate, pues si no se pueden pasar allí, pues que se busque una alternativa, pues que se tome la determinación de darles a ellos, pero que también a algunos nacionales, a unos connacionales por la situación que estamos viendo en algunos asentamientos humanos. Bueno, señores, seguimos nosotros con Zurda Conducta, tenemos la etiqueta, además que y nosotros vamos a estar pasándolo estos días porque muchos videos han llegado. Es más, en estos días tergiversaron unas frases del compañero Bielma Mora, que tuvo un programa acá. Creo que fue ayer, que estuvo al aire. Un programa en al aire. Y habían dicho que él había planteado que se abriera la frontera. Nosotros estamos claros que Bielma Mora, compañero de batalla, soldado bolivariano, obviamente no hizo ese planteamiento. Le descontextualizaron inclusive para atacarlo. Por eso nosotros tenemos que estar muy serios y ser muy serios a la hora de hacer planteamientos, de hacer críticas, etcétera, etcétera. De hacer señalamientos a la ligera. Nosotros sabemos que muchas de las cosas que están pasando aguas abajo en el ámbito de los precios, inclusive el precio de los carnes, el precio, brother, pero no me pongan esa luz ahí. Compadre, ponla para otro lado y focaliza con otra cosa. Me parezco a Gasper. Menos mal que la gente nos está viendo es por radio. Por Gasparín. Nos está escuchando es por radio. Nos ve por radio y nos escucha por televisión. Es una cosa muy extraña, pero... Esto no es al aire. Esto es al aire. Pero miren, lo que les voy a decir es, han bajado los precios de la carne. Sí. El precio del queso. El cartón de ñema está más caro que el kilo de carne. El kilo de carne es una cosa pero muy extraña. Pero es que no entiende el de las ñemas. Y mucha gente está diciendo y está haciendo los aportes de que eso es debido al cierre de la frontera. Nosotros no decimos que el cierre de la frontera es ad infinitum, pero debería dejarse cerrado por un tiempo bastante considerable. Reorganizar. Yo propondría que se abra cuando existe un gobierno serio en Colombia. No, esa es mi propuesta. Eso puede que no pase. Bueno, pero esa es mi propuesta. Pero usted me respeta. Estamos en democracia. Pero este es el alcalde de Cúcuta que dice que Cúcuta tiene una crisis humanitaria. ¿En serio? Sí. Que no hay gasolina en Cúcuta. Están pasando rollo.
Bueno, Duque, por favor, dile a Guaidó que te mande gasolina para Cúcuta. Es el alcalde de Cúcuta y son los comerciantes. Ya, espérate, pero ya va. Y son las asociaciones de ganaderos y de comerciantes de Cúcuta exigiendo que abran la frontera. Yo soy una señora. La gran pregunta, ¿cuál es la gran pregunta ahí? La gran pregunta es la siguiente, ya va. ¿Quién le dio cobijo a grupos terroristas? Ponga. ¿Quién está alcahueteando la vaina en Cúcuta? Ponga. ¿Quién está dándole comida a los libertadores que iban a entrar por Cúcuta? Mira, pero no fue ese mismo alcalde que dijo que luego de la intervención militar a Venezuela, Cúcuta iban a ser una potencia allá en ese tal, que Cúcuta iba a crecer luego que los gringos se metieran aquí. No era el mismo tipo, no fue el mismo que lo dijo. No lo dijeron. ¿Y ahora qué pasa en Cúcuta? ¿Qué en pasa? En Cúcuta hay una crisis fuerte. Lo que tenemos que estar pendiente nosotros en este momento, negro, que es que lo primero, los grupos paramilitares y los grupos contrabandistas por las trochas están haciendo desastre. Están cobrando $50 por querer pasar cosas a la gente. O pasar mercancía, o quién sabe qué cantidad de cosas. Bueno, ahí es donde nosotros, la Contraloría Social y el pueblo organizado, tiene que ponerse las pilas, ¿verdad? Y denunciar ese tipo de cosas. Porque lo que está sucediendo en el día de hoy, esta situación con la electricidad, esto es un ensayo de cosas que han venido sucediendo desde hace rato. Desde voladura de transformadores, corte de cables. La situación con... Mira, el Radio Nacional, está por ejemplo con Radio Nacional. Radio Nacional, ¿cuántos transmisores les han quemado y cuántas antenas les han volado a Radio Nacional? Robado. Y les han robado. ¿Cuántas bases de operaciones a la emisora Radio Nacional le han atacado? Señora, aquí estamos hablando de operaciones terroristas armadas de hace rato, esto no es nuevo. ¿Ah? Esto no es una situación que le tema, porque eso es mentira. A Radio Nacional no le pasa nada, los cortes son de la electricidad es mentira. No, señores, son operaciones militares. Militares, estamos en una guerra. Sí, se lo digo con raspado. Sí, estamos en una guerra, y no solo digo para alarmarlos, porque van a pasar unos aviones bombardeando, porque van a haber fuego de artillería. No, es una guerra dirigida a un sector de la población para generar desconcierto, para generar una situación de incertidumbre. ¿Qué se esperaban ellos hoy en la noche? Que la gente saliera hacia Guarima. Una reacción, que se armara un pedo en Caracas, que la gente saliera hacia aquí. Eso es lo que ellos esperaban hoy. Señores, están equivocados. Están bien equivocados. Y que hoy demostraron el carnaval. ¿Qué esperaban ellos en el carnaval? Ah, porque el innombrable de Vargas, porque no lo voy a nombrar, y hago un llamado a no nombrar más a ese señor, el innombrable de Vargas, el inmamable de Vargas, el diputado, porque él es un diputado, si él sale electo como diputado, el diputado de Vargas agarró y montó un show mediático. Y dijo, vamos a convocar una huelga general. Convoca la huelga general, échale bola, lánzate. ¿Cómo que la huelga general? Pero dile a Polar que se pare. Y dile a Polar que se pare, dile a Digitel que se pare, dile a Movistar que se pare, que se paren todas las empresas privadas. Vale. ¡Rependejo! Lánzate por la calle del medio. Te lo voy a decir así clarito y raspado. Me voy a poner hasta pesado y grosero. Mire, mijo, agarre los pañales importados que le llevas a la hija tuya y póngaselos en el culo. Porque usted está escagado, o yo, usted está escagado. Así de claro se lo digo. Se molestó el señor Mango. Se molestó Don Mango. Vamos con el video número 9. Espera, y que no se moleste el luminito, que se cae el papel ese y me convierte en Gasper. Que pero el señor diputado. Vamos al video. Vamos al video, ya regresamos. Sí, que me dio de todo, me dio calor. Casi 10 días después del cierre de la frontera, los venezolanos no volvieron a pasar por los puentes fronterizos. Para Fenalco, la disminución de las ventas aquí en el comercio cucuteño ha disminuido entre un 40 y un 35%. Sin duda las calles están mucho más solas, no hay tanto venezolano. Y uno de los negocios que más ha impactado negativamente en esta falta de compradores es el relacionado con el calzado, un negocio muy cucuteño y que vende mucho. Estamos con Marisa. Marisa, ¿cómo le va? ¿Cómo ha sido el impacto del cierre de la frontera luego de 10 días? Totalmente incierto, sí. Totalmente, o sea, las ventas han bajado un 100%, mejor dicho. ¿Y harían mucho los venezolanos? Pues sí. Los venezolanos siempre tienen afluencia acá en Cúcuta y siempre nos sirven que ellos ven. ¿Y esperan que ustedes se vuelvan a reabrir la frontera? Claro que sí. Esperamos eso, que se arregle todas las relaciones que hay con Venezuela. Otro de los sectores comerciales
formales en Cúcuta que se han visto golpeados por la baja afluencia de venezolanos a raíz del cierre de los puentes es el sector de las farmacias. Estamos aquí con Gerson. Hola Gerson, ¿cómo te va? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido con el tema del cierre de la frontera hace ya más de 8 días? No, muy delicado, la verdad. Escasez de clientes, ya que pues Venezuela viene y se suple mucho aquí a nosotros los cucuteños. Y las ventas se nos han caído bastante. Yo diría que un promedio de un 80%. Bastante. ¿Qué era lo que más compraban los venezolanos? Más que todo la parte del acetaminofén, mucho antibiótico, que es lo que no hay por allá, ¿no? Pero bueno, sueñen ustedes y aspiran, se ilusionan de que todo se recupere. Claro, la ilusión de todos es que ese problema ya llegue a su final y trabajemos de la mano con nuestro pueblo venezolano, ¿no? En días normales, desde hace unos 4 años, los venezolanos abarrotaban en filas el Parque Santander. La fila terminaba acá, pero continuaba. ¿Por qué? Había tanto venezolano cobrando remesas, los giros internacionales. Hoy, a raíz del cierre de la frontera, hay casi nadie. Y definitivamente el sector más golpeado, más afectado por el cierre de la frontera hace 10 días es el sector de las comidas, de los pasteles, de las empanadas. ¿Cómo se ha visto afectado el negocio de ustedes por el cierre de la frontera? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Más o menos el 70%? En un 70% puede ser. Sí. Porque en gran parte ellos son los más consumidores del país. ¿Los venezolanos? Sí, nosotros. ¿Qué piden ustedes? ¿Que se arregle de nuevo el problema? Claro, no es que nos afecta demasiado las compras, las ventas, todo. Dicen que no hay oscuridad más intensa sino justo antes del momento de comenzar a amanecer, y a los habitantes de frontera nos cogió la noche y el sol hace tiempo no brilla. Esperamos que muy pronto, pasando por encima de todos estos problemas, volvamos a ser la frontera más dinámica de América Latina. Kevin Orozco, Leonardo Peña Ocariz, TVCúcuta.com. Eso se llama pasar aceite. ¿Cómo lo querías? ¿Sintético o mineral? Eso es lo que están es pasando roncha. Pero si usted se presta a una guachafa, si usted se presta a un golpe, si usted se presta a una intervención, usted pone su casa como patio para que agredan al vecino y el vecino decide cortar el agua y la luz, este tipo de cosas es la que pasa. Pero no es que ellos no necesitan de Venezuela. Negra, pero escucha bien. El gobierno de Colombia montó un aparataje mediático para un supuesto concierto que iba a significar recaudación de dólares para Venezuela. Ni dólares para Venezuela, ni dólares para Cúcuta. No hay nada. Para ninguno de los dos lugares. Los dólares se los paliaron, se los quedaron en el bolsillo. Eso sin contar la locura de Superlano, que terminó yéndose de farra. De farra y de prostitutas. En Cúcuta, con un saldo trágico de un muerto, en medio de una supuesta defensa de los derechos por los venezolanos. De eso no habla. Utilizaron jóvenes de Medellín, muchos ligados a sectores del paramilitarismo, para supuestamente colocarlos de carne de cañón. Estaba Cliver Alcalá preparando un comando armado para entrar, para que supuestamente pudiese pasar los camiones con ayuda humanitaria, que lo que tenían era máscaras antigases, etcétera, etcétera, hasta cortaúñas. Atropellaron a una chilena. Ahora, Loren Sale intentó agredir sexualmente a 2 mujeres. Ahora, y es lo que siempre hacen, lo digo yo tengo familia cucuteña, yo soy colombo-venezolano, se los puedo decir con toda. Y además, con todo el conocimiento de causa de la familia, de uno que vive ahí. Ahora bien, ¿hasta cuándo la arremetida? ¿Hasta cuándo la provocación? La Policía Nacional de Colombia, ¿qué hizo? Le prestó ayuda operativa a los muchachos que se colocaban pasamontañas y molotov y agredían por las trochas o por los puentes, debajo de los puentes. ¿Qué hizo el ejército de Colombia?
No, estaba al lado ahora de ellos. Va a pedir, Colombia va a pedir que abran la frontera para oxigenar a Cúcuta. Hermano, si usted y para usted, señor Iván Duque, Porky Duque, si para ti Guaidó es el presidente, hermano, que Guaidó le mande gasolina a usted. No hay que es arrecho, pues. Si Guaidó es arrecho, te manda gasolina. Pero no le pidas a Venezuela, y por eso mucha gente del Táchira nos ha llamado preocupados. Muchos hermanos colombianos. Porque aquí yo voy a hacer una crítica. Los organismos de justicia, el Ministerio Público, no se ha puesto para la tarea de organizar y de analizar cómo todos esos cambistas son dueños casi de San Cristóbal, San Antonio. ¿Cómo nosotros no nos damos cuenta de las propiedades que tienen estos personajes que han atacado a Venezuela, que se llevan, que se llevan por contrabando la gasolina, los alimentos, los medicamentos? ¿Cómo nosotros no tenemos una investigación in situ, criminalística? ¿De dónde están esos personajes? ¿Los camiones 350 dónde los tienen? ¿Las fincas que compraron? ¿En Barinas? ¿En Portuguesa? ¡Ah, hermano! Pero agrégale, y agrégale a eso, agrégale toda a eso. Toda la estructura que tiene, agrégale hermano. a eso tú estás diciendo, agrégale que la mayoría de los asesinatos de dirigentes campesinos son precisamente en la zona campesina por los grupos paramilitares, claro, por los ejércitos paralelos que tienen conformado la mayoría de estos terratenientes, los ganaderos que están vinculados a las mafias campesinas. No podemos seguir jugando a los tontos, hermano, ¿verdad? No podemos seguir jugando a los tontos. El hermano de Luis Carlos Vélez, que es uno de los dueños de la... Miren, en estos días había, en Cúcuta hay como 1.500 casas de cambio. Tiene más que Las Vegas. ¿Ah? Sí, y más que todo el país, que toda Venezuela. Más que toda Venezuela, solo en Cúcuta. Y esos tipos son dueños de casi todo San Antonio. Unos señores que empezaron vendiendo empanadas y tienen un montón de casas, de fincas, de terreno. ¿Y para qué lo utilizan? Mira, chicos, para llevarse todo para Colombia. De hecho, hay un caso ahí, el día del concierto que trataron de hacer la guarimba en Táchira, el señor diputado sale en un helicóptero que aterrizó del lado venezolano en una finca de un venezolano. Claro. Que ¿dónde, ¿dónde aterrizó el helicóptero? ¿Dónde aterrizó el diputado? En una finca de un venezolano y lo pasaron. Ajá. Zona dominada por los paramilitares en Puerto Santander. Y de ahí lo recogió. ¿Y el por tipo eso qué? Por eso yo lo digo. ¿Cuánto se gastó? El señor Guaidó se gastó más de $400,000 en su periplo. Más de $400,000, nada más en alquiler de avión. $40,000 por persona. 40.000, 45.000, daba por ahí. Multiplícalo por 7, que ese avión tiene 7 puestos. ¿Qué es lo que sale un vuelo charter? Y nosotros vamos a permitir, y yo le pido a los compañeros, con todo el respeto que se merecen por ser camaradas de batalla, que seamos serios a la hora de decir, con ligereza, hay que abrir la frontera. Seamos serios. ¿Por qué? ¿Por qué bajó el queso? ¿Por qué bajó la carne? Sí, señor. Porque a los tipos se les quedó aquí de este lado y no lo podían llevar para Cúcuta. Y como los precios que tenían, un país con crisis humanitaria, mango, tiene gente, individuos, entelequias individuales, que son los que compran y oxigenan el comercio. Nosotros no somos un pueblo famélico, un pueblo hambriento que no tiene para comprar. Que estamos comiendo basura. Que estamos comiendo basura. Entonces, ¿por qué un país con crisis humanitaria, Cúcuta, vive el 80% de su comercio de Venezuela? De Venezuela, de Venezuela. De San Cristóbal y de San Antonio. Hermano, explíqueme esa huevonada, hermano. No se entiende. Explíqueme eso. El crecimiento, oye, dicho por Cúcuta era puro rancho, hermano. Cúcuta era puro rancho. Mira, yo fui a Cúcuta la última vez hace... Mango, hay clínicas con helipuerto. Usted va a Cúcuta en este momento, es una ciudad en desarrollo... Centros comerciales por todos lados, mucho comercio, vehículos última moda, todo lo que usted quiera. ¿Pero cómo? Con el dinero de Venezuela. ¿Qué? Con el dinero de Venezuela. Pero lo que tú estabas diciendo, hace lo que decía hace algún momento, lo que tiene que ver con las investigaciones que se deben llevar. La Administración de Justicia. Hermano, la frontera es muy evidente, muy evidente. Todo el que le hace, el que hace una denuncia en los estados fronterizos, en contra de estos cárteles de la droga, en contra de estos cárteles que están vinculados a mafias judiciales, es asesinado. Todo el que levanta la voz en contra de estos cárteles que operan en Colombia y en Venezuela
que se esconden en Venezuela, que tienen una base económica en Venezuela, están precisamente desde allí porque tienen comprado jueces, tienen comprado fiscales, tienen comprado policías y hasta guardias nacionales. No nos podemos que está cayendo a coba. Pero, ojo con esto, cuando hiciste el comentario ahorita de ¿para dónde va el billete que salió del concierto? Creo que eran 100 millones que iban a recaudar y llegaron a 2, ¿no? Bueno, yo soy el que dice, yo me atrevo a decir que el billete es para financiar los grupos armados, que el billete es para comprar municiones, que el billete es para comprar armamento, que el billete es para financiar entrenamiento paramilitar en este país. Por ahí salió un chamo, epa, Zapata 666 de Petare, Zapata 666 de Petare, eres muy arrecho, eres muy malandro. Es malandro de película. Un chamo, sí, malandro de película, pero es malandro de película. Mira, malandro de película. Tú tienes rato en Cúcuta y yo sé con quién andas por allá. Estabas en Bogotá. Bajaste para Barranquilla, ahora estás en Cúcuta. Sé con quiénes andas, tranquilo. Hermano, le digo una cosa. Lo que le están dando a usted y los grupos que están ustedes entrenando, el pueblo está claro quiénes son y por dónde van los tiros. Lo que pasó en Petare la otra vez, la gente sabe por dónde van los tiros. Los que van a salir a enfrentar a los colectivos y a buscar a los revolucionarios, la gente sabe por dónde van los tiros. Aquí, yo denuncié hace 5 años, exactamente en este programa, hace 5 años, porque hoy estaba revisando unos videos, Pedro, de cómo algunas empresas, en el caso de Polar, en el caso de Movistar, en el caso de Digitel, los equipos de seguridad de ellos los estaban entrenando en aquel momento cuando la alcaldía del municipio Sucre la tenía... Ocariz. Ocariz, pero hay un director que se llama Fulero, que era el director de la policía. Utilizaban el polígono de la policía de Sucre, la Policía Municipal de Sucre y de la Gobernación de Miranda. En este caso estaba Pablo Elicio Guzmán, que en paz descanse, comisario de la del 6CPC, ya fallecido, director de la Policía de Miranda, entrenando estos grupos y estaban conformando para ese momento, para Caracas nada más, una fuerza paramilitar de 3.000 hombres y que solamente para cuidar personalidades por el problema del AMPA. Días venideros vinieron a la situación cuando quemaron la fiscalía, cuando Leopoldo López llamó a la rebelión que llamó Leopoldo López, ¿cómo se llamaba? Uga. La salida. Bueno, de ahí la serie de actuaciones paramilitares en este país impresionantes. Señores, no se extrañen de lo que les estoy diciendo. Esto no es nada del otro mundo. Esto es una operación militar en desarrollo, financiada por las empresas privadas para dar un golpe de Estado. Aquí ustedes no van a ver los gringos llegando, desfilando por las avenidas de Caracas y usted sacando la banderita. ¡Ay, qué chévere, qué lindo! No, aquí están preparando una operación paramilitar. Se lo estoy diciendo así, clarito y raspado. Y no se arrechen mucho por lo que estoy diciendo, que Mango sí es alarmista, que estoy diciéndole a la gente. No, le estoy hablando claro y raspado y por la calle del medio. Y por eso mando a la gente, le digo a la gente, alistarse en la milicia popular, carajo. Vamos con el video. Siguiente video, ya regresamos con más. La oposición venezolana y la derecha norteamericana estamos con ustedes para declarar el jaque mate al gobierno bolivariano y a la revolución en Venezuela. Ante Dios, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. En la actualidad, estas recrudecen inequívocamente, abriendo escenarios cada vez más peligrosos y sanguinarios. En este video, usted podrá ver los aspectos más importantes de una crónica de intervención fallida. 1. Fase del gobierno paralelo. El avance de las recientes agresiones de la oposición en Venezuela inicia en la que podemos denominar la etapa del gobierno paralelo. Nuestras acciones también se alinearán a preparar una justicia transicional y de esta manera estar preparados para los cambios que están por venir en nuestro país. Una serie de acciones tendientes a promover instituciones del gobierno dirigidas por la oposición. Que esta es la primera sentencia. Hay muchos delitos cometidos por Maduro que vamos a seguir investigando y accionando ante los distintos organismos. Sin haber sido elegidas por las vías constitucionales o en su defecto, siendo utilizadas totalitariamente al servicio de una sola fuerza política, la oposición. Esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asume la representación del pueblo.
2. Fase del reconocimiento internacional. Con la autoproclamación de Guaidó, se activa un concierto mediático y simbólico de deslegitimación del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de reconocimiento político de Juan Guaidó. Y quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Por parte de gobiernos extranjeros, fundamentalmente del Imperio Norteamericano y sus aliados en el mundo y Latinoamérica. Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, sigue desafiando al régimen de Maduro. Hoy designó una junta directiva para la estatal petrolera PDVSA. Para proteger cada elemento, cada activo. No hay manera de atender la profunda crisis y resolverla desde el fondo si no salimos de la dictadura usurpadora. 3. Fase de avanzada territorial. Con el paso del tiempo, todas las aventuras de Guaidó y sus amigos se fueron diluyendo en la realidad. Las organizaciones mundiales y multilaterales no se prestaron para su juego. El hecho de que los Estados Unidos y varios otros países, en primer lugar de esa región, reconocieran al instante al nuevo autoproclamado presidente, habla de su participación directa en la creación orquestada de una autoridad dual. China siempre ha seguido el principio de no interferir en los asuntos internos de otros países y se opone a cualquier intervención externa en los asuntos de Venezuela. Cantidad de países y organizaciones sociales reconocieron al presidente Maduro como único y legítimo presidente. Las instituciones del Estado venezolano defendieron el hilo constitucional. De reafirmación de lealtad, reconocimiento en jefe y juramento por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con lo cual, no les quedó otro camino que salir de su zona de confort virtual y simbólica de las redes sociales. Va a ser en todas las ciudades del país donde habrá concentraciones ese 23 de febrero para esperar el ingreso de la ayuda humanitaria. Esta vez es distinto y tú lo sabes. Es distinto porque la Fuerza Armada Nacional se están rebelando. Porque puede que sea la última carta que nos juguemos. Estamos contigo. Y lanzarse a una acción en pleno territorio. Violentar las fronteras. 4. Fase de intervención extranjera. Una frustración más se les acumula cuando las estrategias de avanzada territorial en la frontera no funcionan. A pesar de las bajas humanas y los daños ocasionados tras el intento de un violento e ilegal ingreso al país, la desesperación reina y no les queda más que su aparente última apuesta, la intervención militar de sus amos extranjeros. Pero es indetenible ya en este punto. Controlamos todas las opciones que nos lleven al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres con el menor costo social posible, haremos lo necesario. 5. ¿Cuál será la siguiente fase? Luego de la escalada intervencionista, el gobierno bolivariano tendrá que seguir zigzagueando las aventuras de la derecha mundial y de la oposición venezolana, pero también tendrá que decidir entre dos opuestos caminos. Arroparse bajo el manto de la arrogancia política sin asumir ni rectificar la cantidad de errores que han desembocado en la actual crisis social y económica, o aprovechar los triunfos tácticos para rescatar del lodo el nombre de la revolución en el mundo, corrigiendo, desenmarañando la ola de corrupción pública y privada en nuestro país, protegiendo al pueblo pobre con verdaderas medidas revolucionarias y no con dádivas populistas, afinando los caminos de la justicia, la verdad y profundizando el proyecto bolivariano sin medias tintas ni desvíos. Nos están brindando la oportunidad para radicalizar y profundizar la revolución, acabar con la corrupción. Escuche el clamor de un pueblo que está dispuesto a luchar con usted y no a permitir la intervención de ningún país extranjero a Venezuela. Aunque la derecha esté desgastada y desacreditada por ahora, seguirá teniendo cartas bajo la manga, aprovechando el talón de Aquiles al que aún no han atinado. Véngase para acá, señor. Seguimos nosotros con Zurda Conducta, con la etiqueta No Podrán con Venezuela.
Desde acá, bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que está mandando mensajes. También quiero saludar a los compañeros de Tatú TV por este aporte. En función de una guerra híbrida, multidimensional, que apela, bueno, al paroxismo de las emociones, a la irracionalidad. El señor pareciera que hubiese tenido como 50 rayas de coca y empezó a tuitear al señor Marco Rubio, por favor, bájale dos, eso genera paranoia, etcétera, etcétera. Por favor, tranquilízate, Marco Rubio. Ahí anda tuiteando como loco desesperado a un sicario político y económico que nos pusieron a nosotros. Y a propósito, también quisiera hacer comentarios, y la negra va a leer algunas cosas, pero quisiera hacer un comentario. Ustedes supieron de la noticia que unos humoristas rusos se hicieron pasar por el presidente de Suiza. Dicho presidente de Suiza llama a Elliot Abrams y le dice: hermano, encontré por acá unas cuentas de Nicolás Maduro. ¿Qué hacemos con esto? Y el señor Elliot Abrams dijo: bloquéelas todas. Pero ya te voy a poner al encargado de negocios de los Estados Unidos, de Venezuela en los Estados Unidos. Se llama Carlos Vecchio. Llámalo y coordina con él. Los bromistas rusos que se hicieron pasar por el presidente de Suiza llaman a Carlos Vecchio y le pregunta a Carlos Vecchio: ajá, ¿qué es lo que tienes por allá? No, tenemos unas cuentas, pero nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo así? Nosotros necesitamos que usted se pronuncie primero. Sale el bolsa, el pajúo, ese bicho sí no va a volver acá, ¿oyó? Pero mira, gafo. Y empieza: hemos encontrado unas empresas que tenía destinado el señor Nicolás Maduro para tener un blanqueo de capitales y hemos, bueno, bloqueado esas cuentas financieras. Después los muchachos rusos dicen: era una broma. O sea, lo jodieron. Pero la broma devela que estos personajes sí están en una persecución financiera. Han robado más de 30 mil millones de dólares. Nunca antes visto en la historia de la política, en la historia de las agresiones de los Estados Unidos. Mientras tanto, alguna gente me preguntaba en estos días que por qué Donald Trump no se pronunciaba de la misma manera en contra de Corea del Norte. Súbele un pelín a la música. En las conversaciones de Donald Trump con Kim Jong-un, parece que Kim Jong-un le dijo: hermano, presidente de Corea del Norte, si usted nos agrede a nosotros, nosotros ya tenemos un misil con las coordenadas de Israel. Ya presto, en el momento en que salga su misil de Estados Unidos o de cualquier plataforma, ya nosotros bombardeamos a Israel. Le van a dar por donde les duele. Donald Trump está jugando con la humanidad entera. No le importa si eso implica la hegemonía y el poder total de su lobby farmacéutico, industrial, de construcción, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Venezuela es a la que más agrede, es a la que más están poniendo a prueba y este pueblo resiste, este pueblo no se doblega. Nos están poniendo a prueba de todo y nosotros estamos respondiendo a la altura de los acontecimientos históricos. Lea ahí los mensajes que están llegando de RNB. Este es el municipio Caroní, Estado Bolívar. Estamos en sintonía del urbanismo eterno gigante. Estamos escuchando por radio con la batería de los carros. Todos los vecinos organizados estamos alerta. Eso se lo mandaron a Mango. Por acá tenemos más mensajes. Eduardo El Yuri en sintonía por la señal de RNB desde el municipio Peñalver, Estado Anzoátegui. Vicenta Durán desde El Tigre con toda su familia y la comunidad. Dice: pendientes, hay que cuidar al presidente de estos bichos en sintonía de Zurda Conducta a través de RNB. Meche Suárez de la cooperativa Estado Aragua. María Angélica reporta sintonía desde Caricuao. También en los urbanismos escuchando a través de los carros la señal de RNB. Y desde La Vega, Rodilla en Tierra. Son un poco de los muchos mensajes que están llegando. Me lo escribe un patriota cooperante. Me dice, bueno, en la zona en donde él vive, dice: estoy preocupado, etcétera, etcétera. No ha llegado la luz. Nosotros pedimos un pelo de calma en el caso de Caracas. Claro. Pero me dice, lo que da arrechera, que mientras uno está pasando por esto, el bolsa de Roberto Marrero, de Voluntad Marrero. Popular, ajá. ¿Verdad? Ajá. El guardamaletín de Bolívar. Ajá, ya. Sí. Está matándose a palos en la Castañuela, como celebrando algo. Roberto Marrero, hola, ¿cómo estás? Estás en la Castañuela. Por favor, avísenle que desde Zurda Conducta lo tenemos grabado en este preciso instante. Ah, porque así son ellos.
Así actúan ellos. Mientras el país está pasando por una serie de situaciones progenerada o creada por ellos mismos, porque es muy extraño que Marco Rubio diga una cosa y pase al día siguiente. Sí. A las 48 horas. Eso es noticia criminis. Y el señor Marco Rubio debería ser juzgado o al menos una denuncia, ¿ah?, en la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Porque es un sicario político, obsesionado con Venezuela, como lo es Uribe, como lo es John Bolton, como lo es el grupito armado paramilitar de Voluntad Popular, que los vamos a agarrar en la bajadita como lo hemos agarrado a todos. ¿En Molaski dónde está? ¿Freddy Guevara dónde está? Bueno. ¿Ah? ¿Carlos Vecchio en dónde está? Hermano, no el que más grite es el que tiene la razón, o no es el que más grite en política es el que gana. Nosotros estamos esperando con nervios de plomo, asumiendo la dirección política del compañero Nicolás Maduro, que nos dice: no se desesperen, podrán reírse si entró o no entró por La Guaira. Ellos estaban esperando que metieran preso a Guaidó, no les salió. Y esta es la respuesta. Como no le metieron preso a Guaidó y no se creó el show, la respuesta es quitarle la luz a todo el pueblo de Venezuela. Y al pueblo de Venezuela le decimos: reconozca a sus enemigos. Y a esos enemigos declarados en contra de Venezuela le decimos: estamos atentos de todos sus movimientos. Ustedes son traidores a la patria. Pero ustedes, los que decidieron quedarse aquí, veremos cómo salen del país. Si dejan que un personaje como Cliver Alcalá decide meterse con un comando armado, o que un loco como el 6666 decide apelar a unas acciones de delincuencia organizada. Mientras tanto, al pueblo de Venezuela le decimos y le reiteramos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad en este momento, y a la espera de cualquier información y orientación de la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también de la dirección militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Conjunción, amalgama. Por eso Chávez la pensó de esa manera. Por eso Chávez pensó en la unión cívico-militar. Esta es la respuesta ante esas agresiones. Vamos a un video y ya venimos con más mensajes. Si te mandaron más mensajes, sí, estamos, vamos a leer más mensajes. Recibiendo. Encontrar un ejemplo de intervención militar estadounidense a lo largo de la historia que no terminara en un baño de sangre peor del que supuestamente pretendía evitar no es tarea fácil, ni siquiera para los más acérrimos partidarios del excepcionalismo estadounidense en su vertiente armada. La abierta injerencia y presión económica en el Chile de los 70 desembocó en una dictadura de 17 años. La invasión de Irak en 2003 costó 1 millón de muertos, el 99% de ellos iraquíes, claro está, y dejó el terreno abonado para el surgimiento de Estado Islámico. Y de Libia, mejor ni hablar. ¿Qué queda entonces? Panamá. Aquello sí que fue una operación humanitaria, limpia, desinteresada, donde solo murieron los malos y desembocó en una nación rica y justa. ¿Verdad? Pues la verdad es que tampoco. El 20 de diciembre de 1989, la operación Causa Justa dejó un saldo de entre 300 y 4.000 fallecidos, la mayoría de ellos civiles según las diferentes estimaciones. Un número muy elevado si tenemos en cuenta la población por aquel entonces y que el operativo duró apenas unos días. Vehículos, tiendas y viviendas civiles fueron destruidas y barrios populares como El Chorrillo quedaron prácticamente reducidos a cenizas. ¿Operación militar precisa y quirúrgica? Sí, claro, tanto como una cirugía cardiovascular llevada a cabo con un hacha humillada y oxidada. La excusa oficial de la invasión era acabar con el dictador Manuel Noriega, sin hacer demasiado énfasis en el detalle de que ellos mismos lo habían formado, aupado y mantenido mientras favoreció su política de fomentar repúblicas bananeras en la zona. Pero en realidad, el operativo buscaba asegurarse el control sobre el Canal de Panamá, que Estados Unidos temía que el tirano fuera a entregar a Japón. Sí, 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 ya sé. Eso fue el pasado, deja el resentimiento y háblanos ahora de la pujante Panamá de 2019.
Bueno, calificar al modelo panameño de milagro económico, como se lee tan a menudo, es tan apropiado como denominar ejemplo bancario exitoso a un casino. Es un secreto a voces que Panamá es uno de los paraísos fiscales peor disimulados, eso suponiendo que haya alguna intención de disimularlo, y los capitales que fluyen por el país provienen en gran parte del narcotráfico y negocios turbios que países con una legislación bancaria mínimamente escrupulosa no autorizarían jamás. Pero olvidemos por un momento del origen de esa lluvia de dólares y veamos qué impacto tiene en la vida de los panameños. Sorprendentemente, o no tanto, los niveles de pobreza son similares a los de otros países centroamericanos que ni tienen canal transoceánico ni un chorro de divisas continuo fluyendo por la nación. Hablamos de uno de los 15 países más desiguales del planeta, con un paisaje urbano en el que alternan espléndidos rascacielos, muchos de ellos con muy baja ocupación, con viviendas precarias y la exclusión social habitual en la región. Así que la pregunta que hay que hacerse no es cómo sería Panamá hoy si Estados Unidos no la hubiera intervenido en 1989. La pregunta es cómo podría haber sido Panamá si Estados Unidos no la hubiera intervenido ni antes, ni durante, ni después, ni nunca. Está frío este estudio. Hoy lo vamos a poner caliente. Upa. No, claro, vamos a entrar en calor. La historia de las intervenciones en Latinoamérica, fíjense, en Grenada, cuando invadieron porque supuestamente estaban vinculados al gobierno comunista de Fidel Castro. Una fuerza militar de 5.000 hombres. En República Dominicana, cuando invadieron, invaden también porque un supuesto gobierno de izquierda ahí. Como un supuesto gobierno de izquierda, eso tenía problemas con la seguridad, se tendría problemas con la seguridad nacional de los Estados Unidos, invadieron República Dominicana. El caso Panamá, la invasión de Panamá, primero, Noriega fue un agente de la CIA vinculado a negocios extraños. Salieron de Noriega, le dieron un golpe de Estado, se metieron en Panamá. Hasta el sol de hoy, se metieron en Nicaragua, se metieron en Centroamérica, se metieron en Honduras, se metieron en diferentes países de Latinoamérica. Todos los señores que están dirigiendo en este momento la guerra en contra de Venezuela fueron los mismos que operaron en los años 60, 70 y 80. Los sacaron de la nevera y los pusieron a dirigir la operación. Revisen la historia de Grenada. Revisen la invasión a la República Dominicana, revisen sobre todo, es muy interesante, siempre lo he dicho, revisar la historia de las operaciones en Centroamérica, caso Honduras, caso El Salvador, caso Nicaragua, sobre todo el de Nicaragua, que es bien, bien, bien semejante a lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucedió cuando crean la contra nicaragüense, la situación de los asesores gringos, operando desde la base militar desde Honduras, pero le echaban plomo a El Salvador y también a Nicaragua y a Guatemala. Vean todo lo que sucedió allí. Es necesario revisar esta situación. Vamos ahora, vamos a refrescar un poquito este estudio. Vamos a esa parte tradicional. Ayer estuve en el 61 aniversario del entierro de la sardina en el estado Vargas. Y me encontré con ese pueblo de Naiguatá que siempre está ahí tan pendiente de nosotros en Naiguatá. Pues todo no puede ser un zaperoco, una granolla. Hay gente bien alegre. Y todo el mundo compartió. Por cierto. Los medios de comunicación, chicos, aparte del sistema de medios públicos, estaba Venezolana de Televisión, estaba Telesur y algunos medios del estado Vargas. No había ningún privado. No había ningún medio privado. ¿Vale? Estos que andan por ahí así no, en hambre. Es que no estaba como el diputado no fue. El diputado no fue porque allá había negros, allá había pueblo, allá había gente de la comunidad. Olían a guarapita, ni. No nada más eso, negra, no nada más querían olían a guarapita. Y andaban felices. Sino que es una cuestión de resistencia cultural, de pueblo, de cultura, de identidad cultural, de tradición. A ellos no les gusta eso. O sea, aquí han querido cambiar hasta la historia cultural de este país. Han intentado cambiar la historia cultural. A ellos nada más les gusta el BOD.
Eso es lo que les gusta a ellos. Los conciertos del BOD. No les gusta ni el tambor, no les gusta ni San Juan, no les gusta ni la Cruz de Mayo. Pero esto sucedió ayer en el estado de Vargas y miren con a quienes me conseguí por allá. Agárrate, Ernesto Villegas y García Carneiro. Suéltate y ya regresamos. Hoy me encuentro en Naiguatá, pueblo de resistencia cultural. Hoy se celebran los 61 años del entierro de la sardina. La sardina es una tradición de más de 100 años, pero en realidad nosotros la estamos ejecutando hace 61 años. Yo por lo menos tengo 48 años en esto. Siempre mi vestimenta ha sido el preso de la sardina. Es el tipo que agarra y secuestra a las viudas y los policías lo agarran y lo golpean y tal. Eso es parte de nuestra tradición. Naiguatá está siempre pendiente, durante el año siempre está parando uno, mira este año que trae uno, bueno, vamos a tener muchas sorpresas. Naiguatá se une, y ya no solamente Naiguatá como tal, ya se une las parroquias aledañas, Carmen de Tanaguarena, La Guaira, Maputo, los naiguatareños apoyan mucho a uno en la vestimenta, siempre están pendientes de qué le hace falta. Las instituciones se han portado muy bien, la gobernación siempre nos ha estado apoyando, este año nos ha apoyado bastante, bastante la alcaldía. Qué bueno. El alcalde Terán, fantástico. Bueno. Fantástico con nosotros. En el grito de carnaval nos estuvimos ahí también. Y él nos presentó al ministro. A Pedro Infante nos lo presentó. Y mira, este es mi gente, esta es la gente de Naiguatá, esta es la gente que te venía hablando por camino. Así que los entes gubernamentales se han portado a las mil maravillas con nosotros. Al tiro. Gracias. ¿Por qué cambiaron este año el recorrido? Porque llevamos muchos años que salimos allá, cuando llego a las 7 del barrio, ajá, la encuentro para que me ayuden a encargarla. Y el pueblo ha reclamado que este es el esencia, porque aquí este hacía todo. Entonces quisimos complacer, así como vamos a complacer a todos, porque ellos también valen. Además que esto tiene como que la parte originaria, ¿no? Sí, señor, porque en el 1915. Sí, subían los pescadores, no había luz. Y esta es la parte originaria. Y esta originario, la parte originaria del pueblo. Del pueblo. Tiene tres sitios. Y en 1941, que era el pueblo, la familia y cuatro hombres. El diablo, Teodoro, Nestalí Longa y mi papá, Juan Montes. Ahora venimos en este ciclo, el 60, para acá. Bueno, por eso es que ahí está. Podemos hacer televisión cultural, entretenida y educativa. Esto es La Otra TV. Decirte que hoy estuvimos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y felicitó al estado Vargas porque tuvo 1.256.000 visitantes. Fue el primer estado más visitado de toda Venezuela. Y otra cosa, nos felicito porque no tuvimos ni un accidente de tránsito. Uno es de aquí, mango. Uno ha visto esto desde niño. Por eso es que hoy quien gobierna es pueblo. Y por eso nos vinculamos tanto a las tradiciones, a todas estas manifestaciones culturales. Me han acompañado los equipos que trabajan contigo también en todo lo que tiene que ver con los diablos danzantes de Naiguatá, el entierro de la sardina y cualquier cantidad, los reyes magos, cualquier cantidad de manifestaciones culturales, artísticas de nuestra región, que lo hacemos con mucha alegría. Apoyamos en todos los fuerzas telúricas dentro de la sociedad venezolana, que no son quizá visibles de forma superficial, pero que se manifiestan en este tipo de tradiciones. Aquí se autoconvoca el pueblo y Naiguatá no es Naiguatá sin el entierro de la sardina. Y estos elementos que nos dan cohesión, que nos dan fortaleza, nos van a permitir salir airosos y victoriosos de cualquiera sea el desafío que nos ponga. Entretenida
Bueno, más de 7 millones de personas se manifestaron en este carnaval y obviamente el pueblo, siempre caracterizado por su alegría frente a las dificultades, la resiliencia como una actitud permanente del pueblo de Venezuela, que no se raja, que no se rinde, que está dispuesto a dar su vida por la independencia. Creo que tenemos un pase, no lo tenemos todavía, pero dentro de poco vamos a tener una comunicación desde Miraflores. Mira, tenemos varios mensajes, reportándose por aquí. Reportando sintonía a la zurda de Chávez desde San Félix, Estado Bolívar. Bravo por los aguerridos trabajadores de Venezolana de Televisión, dicen por aquí. Juan Griego, Isla de Margarita, llegó la electricidad a las 10 p.m., 5 horas de corte, no podrán con nosotros, Venezuela. El otro, en pie de guerra desde la Petroquímica de Venezuela, Complejo Ana María Campos Zulia. No volverán los lametí gringos de la oposición. Por aquí nunca han podido, nunca podrán con Venezuela. Somos un pueblo en batalla y lealtad. En sintonía a través de RNB de la zurda de Chávez. Por aquí en Lara ha retornado en algunos sectores. Vamos avanzando, no podrán con nosotros. Esto es parte de la mensajería que está llegando al máster de RNB. Mira, y la etiqueta no podrán con Venezuela nosotros. Está posicionada ahorita, a pesar de que mucha gente no tiene Twitter, a pesar de que a alguna gente le han cortado las comunicaciones, la gente se está expresando, no podrán con Venezuela, es la etiqueta, y vamos al pase directamente a Miraflores, se genera información de última hora. Muy buenas noches para toda Venezuela. Siguiendo instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros, hemos querido hacer esta transmisión para informar a nuestro pueblo sobre los avances derivados de un ataque de gran envergadura contra el sistema eléctrico nacional, cometido sin duda por factores extremistas que pretenden perturbar la paz, la tranquilidad, la vida de normalidad del pueblo venezolano y que han concentrado sus esfuerzos contra el sistema eléctrico nacional. Este evento de ataque de gran envergadura ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde del día de hoy. A esta hora queremos informar que estamos recuperando carga en los estados Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta. Siguen los equipos trabajando. Allí se encuentra en el Centro Nacional de Despacho el ministro Mota, acompañado de todos los equipos técnicos del Ministerio de la Energía Eléctrica y de Corpoelec. Desde acá queremos hacer un reconocimiento profundo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica que, empeñados por la paz de nuestra patria, empeñados por la tranquilidad de nuestro país, están dedicados hora por hora a recuperar el sistema eléctrico nacional de este ataque de gran envergadura. Queremos también señalar y destacar un mensaje a la comunidad internacional. Apenas 3 minutos después de ocurrido este ataque, esta agresión, salió nuevamente el señor Marco Rubio a dar parte como reportero del crimen sobre el acontecimiento que se venía desarrollando en nuestra patria. Nos recuerda cómo hace apenas unos días, cuando un diputado de la oposición, de la misma fracción del autoproclamado, tuvo un evento en Cúcuta, donde resultó fallecido su asistente. Inmediatamente el señor Rubio enfiló contra el gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Inmediatamente enfiló contra el pueblo venezolano. Horas más tarde, no pasaron ni siquiera días, horas más tarde el mundo supo la verdad. La verdad de que este señor diputado, bueno, se encontraba de farras en un prostíbulo y fue víctima de un ataque de envenenamiento y de robo, donde resultó como víctima fatal su asistente. Bueno, señor Rubio, quiero informarle que en pocas horas el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional también va a saber la verdad y también sabremos que sus manos podridas están metidas en este evento de la mano de sus genuflexos lacayos que permanentemente atentan contra el pueblo de Venezuela. ¿Por qué hay que señalarlo así? El sistema eléctrico nacional es permanentemente
víctima de sabotajes, de ataques, de perturbaciones. Son los mismos que queman a personas vivas, son los mismos que queman los alimentos del pueblo, son los mismos que queman los medicamentos del pueblo, medicamentos para niños, medicamentos para adultos mayores. Son los mismos que quieren perturbar la tranquilidad de la República. Son los mismos que quieren perturbar el buen curso y desarrollo del pueblo de Venezuela y de nuestra amada patria. No queda duda, no tenemos la menor duda de la participación de estos factores extremistas en este evento de ataque de gran calado y de gran envergadura contra el sistema eléctrico nacional. Hemos dado un reconocimiento a los trabajadores de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica, pero también queremos agradecer y reconocer la alta conciencia cívica de la población venezolana que ha tenido una actitud cívica frente, bueno, a situaciones que están perturbando la normalidad a partir de las 5 de la tarde del día de hoy. Venezuela unida, esa es la actitud de un pueblo consciente, esa es la actitud de un pueblo responsable que no se presta a este tipo de planes perversos contra Venezuela, que no se presta a este tipo de planes destructivos contra nuestra patria. Toda Venezuela unida ha respondido de forma consciente y toda Venezuela unida saldrá adelante para derrotar estos intentos de atentar contra la República, de atentar contra nuestro pueblo y de perturbar el buen camino de trabajo, de estudio, que es el camino de Venezuela, el camino del desarrollo, el camino del progreso. Que se sepa que nada nos va a sacar de ese camino de consolidar una Venezuela potencia, de blindar a Venezuela frente a groseras medidas ilícitas y arbitrarias que buscan también atentar contra el ingreso de medicamentos y de alimentos a nuestro pueblo. Ese plan fracasó, se lo hemos dicho repetidas veces de distintas formas. El golpe de Estado fracasó, el plan intervencionista fracasó y estos planes de desestabilización, de ataque a nuestros servicios públicos, de ataque a los alimentos del pueblo, a los medicamentos, también va a fracasar porque Venezuela unida, Venezuela en su conjunto, Venezuela en su mayoría, rechaza definitivamente a esos grupúsculos extremistas y terroristas que atentan contra su dignidad y que atentan contra su integridad. Bueno, nosotros vamos a seguir informando en el curso de las próximas horas el desarrollo, la buena recuperación que gracias a los trabajadores de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica vamos a ir superando y vamos a ir mostrando al país. Muchísimas gracias. Bueno, eran las declaraciones de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela frente al ataque desmedido, frente al sicariato político generado por un personaje, un vocinglero, un pendenciero, como Marco Rubio. El pueblo de Venezuela está respondiendo desde hace días, desde que se inició esta supuesta ruta de la autoproclamación que se terminó convirtiendo en un hecho bastante pueril, bastante baladí, inclusive para sectores que no comulgan con para nada con el chavismo, pero que reconocen los parámetros del derecho internacional público, los parámetros de la diplomacia, los parámetros de la Convención de Viena, etcétera, etcétera. Pero mira, me llega este tuit. Estamos de sextos, creo, en la etiqueta, sí. A pesar de todo el saboteo. Y además quiero nuevamente reconocer el trabajo que están haciendo los trabajadores de Corpoelec, que están en este momento echándole un camión, pero también los trabajadores que se han dado la tarea de informar al pueblo. Compañeros de Radio Nacional de Venezuela, un día como hoy, han dado la batalla. Los compañeros de BTV, que estamos desde acá, están dando la batalla. Y los compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos. Y usted que está escuchándonos, mira por ejemplo este mensaje. Busy Galeano dice: desde el municipio San Diego, Estado Carabobo, con los carros en la calle y a alto volumen, los vecinos escuchamos la zurda de Chávez. Esa es la actitud. Juntos y en colectivo. Hoy, hasta los que no quieran, están escuchando a través de RNB Informativa. Activos y en defensa no podrán
con Venezuela. Esa es la respuesta de este pueblo. Mira, ahorita hay que darle, por ahí llega un mensaje, saludo a los compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana que están, se montaron un operativo en todos los vehículos de la Guardia Nacional en lo que es el terminal de la Rinconada del ferrocarril para transportar a todo el pueblo que quedó allí varado hacia los valles del Tuy. Tienen esta tarea desde las 5 o 6 de la tarde y ya a esta hora ya están todos los compañeros que te despejaron toda la estación del ferrocarril. Un abrazo a los compañeros de la Guardia que también se montaron en la tarea. Tenemos el video, queremos recordar un poco con este video lo que opinan algunos sectores de España a propósito de los autoproclamados. Vamos al video y ya regresamos. El gobierno reconoció, creo que hace unas 3 semanas, a Guaidó como presidente y han pasado 3 semanas y yo le pregunto, ¿para usted quién es el presidente de Venezuela ahora mismo? Nosotros reconocemos que hubo presidente interino de Venezuela al señor Guaidó. ¿Ustedes con quién tienen interlocución para arreglar un problema, digo, grave, de algún ciudadano español que esté allí? Con el gobierno de facto del señor Maduro. Entonces, ¿hemos vuelto a la casilla de inicio o no? ¿O no, presidente? La realidad es la realidad. La realidad, quien dirige el Estado... es Maduro. Naturalmente, quien puede resolver el problema y con quien hay que tratar los aspectos prácticos de la vida es con quien tiene el control del territorio y de la administración. Se precipitaron o se equivocaron. Usted ha dicho en estos últimos días que no se están cumpliendo las expectativas. Bueno, puede pensarse que seguramente los que propiciaron la situación de que llevó al señor Guaidó a presentarse como... presidente interino, en tanto que presidente de la Asamblea, invocando la Constitución venezolana, no creo que pensaran que 5 semanas después estaríamos como estamos. Pues sin duda, yo creo que Estados Unidos en particular no anticiparon, no pensaban que se iba a producir una situación como esta, en la que 5 meses después, o sea, Maduro sigue teniendo el control de la administración. Bueno, Estados Unidos y el resto de países que apoyó a Guaidó, sí, incluso pues, España. Genera cierta confusión esto de decir, reconocemos por un lado un presidente interino que es Guaidó, pero para cualquier cosa nuestra interlocución es el gobierno de Maduro. Reconozco que la situación es un poco peculiar, ¿no? Y de alguna manera estamos innovando en una situación que no está prevista en los manuales de derecho internacional. Y reconozco que usted lo dice muy bien, es una situación atípica que probablemente cuando se inició el proceso, y alguien estaba detrás de este proceso, no se pensó que Maduro iba a demostrar esta resiliencia. ¿Alguien se refiere a Estados Unidos, a Trump? Mire, no me cabe ninguna duda, supongo que a nadie, de que Estados Unidos ha estado propiciando lo que se ha ocurrido desde el... Sube la música. Ajá, muchachos, sube la música, no sé qué está pasando allá arriba. ¿Por allá? Ah. Pero es que está mira, bien que este pase señor, esto. Este señor se llama Josep Borrell. Borrell. Canciller de España. Está diciendo, yo, obviamente, si tengo algún problema, si a algún español le pasa algo, yo llamo a Jorge Arriaza. Obvio. Pero, obvio, para alguna fiesta, yo invito... A Superlano. ¿No? A Superlano no. Ah, no, perdón. A Superlano no. Ay, se me escapó. Invito a Guaidó. Es como la muchacha, ¿me entiendes? ¿Cuál muchacha? Es que no lo voy a decir, exacto, no es la muchacha. Tú no tienes nada que hacer y llamas cuando estás soltero, como Mango, un soltero empedernido. Llama número uno, número dos, número tres, número cuatro. Bueno, Guaidó siempre lo llaman cuando no hay planes. De cosas serias. Pero es que... Pero escucha bien, Ney. No puede ser, Pedro, ya va. ¿Por qué, Guaidó, eres así? ¿Por qué estás poniendo en ridículo personajes como Josep Borrell? Dice, es una situación atípica. Sí. Maduro ha demostrado demasiada resiliencia. Capacidad de soportar cualquier ataque. Lo está haciendo el pueblo de Venezuela un día como hoy. En medio de un ataque sistemático al sistema eléctrico. A propósito de Superlano. Pero ¿por qué no nos preguntaron a nosotros, al, ajá, pueblo venezolano... todos estos países que se involucraban en el golpe... 50 países. No, exacto. De 145. Pues, denos referencia de la oposición venezolana. Esa gente vende humo. O sea, ¿cómo usted va a confiar en un tipo que primero peló el culo y después se le vio la cara como Guaidó? No puede. O sea, usted dice, mira, la oposición,
fracasaron en el 2011, en el 2002, en el 14, en el 17, en el año no, que lo ponga, no venden humo. No solamente eso, mira, desde el 10 de enero, después llegó el 23, después llegó no el 25, vuelta. Después llegó el 27, después dijeron el 5 de marzo, el 4 de marzo, el 3 de marzo. Hermano, ya estamos a 8, y es el Día de la Mujer, dentro de pocos minutos. Sí, en pocos minutos. Día de la Resistencia. A propósito, la vicepresidenta estuvo nombrando a Superlano, y me dicen los muchachos que hicieron... o un sector que estaba haciendo la investigación en Cúcuta, que lo primero que hizo Superlano cuando se despertó después de la burundanga fue: ¿dónde están mis 16 mil dólares? Cargaba en el bolsillo 16 mil dólares en efectivo. La masca. Fue lo primero que preguntó cuando se levantó. ¿Dónde está mi plata? Para que ustedes se dan cuenta en vez de preguntar por el primo, la oposición y de cómo inyectaron dinero duro para ver si podían acabar con Venezuela el 23 de febrero, el 23 de enero, después el 23 de febrero. ¿Y qué dijo la Guardia cuando estaba al frente de la Policía Nacional? Leales siempre, traidores nunca. Y es lo que está respondiendo el pueblo frente a estos personajes. Frente a una María Corina que ya está diciendo artículo 187, numeral 11, en donde dicen que la intervención militar puede pedirla Guaidó. Yo quiero pedir, yo quiero de verdad que Guaidó pida eso. Más allá de la arremetida, de la provocación, de lo que hizo con ese periplo supuestamente, yo quiero que Guaidó convoque a una intervención extranjera para ver cómo vamos a responder nosotros como pueblo. Pero tenemos Twitter ya, señor director. Vamos a ponerlos ya. Twitter. Arroba jmurua guión bajo rama. ¿Qué dice? Reportando sintonía de la zurda de Chávez desde San Félix, Estado Bolívar. Bravo por los trabajadores de BTV Canal 8. Arroba Rubén Mar 06. En Margarita, restableció el sistema eléctrico. Por allá mango. Noralis. Noralili 5. Hola. No se dejen amedrentar, en Chile pasó lo mismo, corte de luz, no había alimento. El golpe surgió porque los milicos chilenos se vendieron a Pinochet. Pedro. Arroba Yendri Pérez dice que Guaidó le mande gasolina a Cúcuta, él no es el encargado de todo eso. Muy buena pregunta. Arroba Joseph Acosta 19. Muchachos, reportando sintonía a través de RNB desde Piñonal, Estado Aragua. Arroba Ciprano Becerra dice lo siguiente. Desde la Villa del Rosario, Cúcuta, con la zurda de Chávez, no volverán. Imagínate tú. Viste, tenemos gente en todos lados. Arroba Rosy Mauricio 33. Mucha fuerza, hermanos, de la patria grande. El alma revolucionaria es intocable. No nos perdemos el programa. Los escuchamos por radio desde Sudamérica. Arroba Dos Santico. Somos clave en luz y agua para Venezuela. Necesitamos gobierno de calle en el estado Bolívar. Bueno. Pendiente y vista. Miren. Vámonos, ya nos tenemos que ir, señor Mango. Mañana estaremos en Zurda Conducta. Nuevamente. Estaremos informando por las redes sociales. Quiero nuevamente agradecer a los trabajadores de BTV y de RNB que hicieron el enganche con la población venezolana para estar informando. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos! ¡El grito de guerra! ¡Traidores nunca! Y los vamos a dejar con un videito. Vamos a dejarlo con ¡una bulla! ¡Una bulla para todos! Estaremos pendientes. No, pero ponchalo, ponchalo. Estaremos pendientes. Y si en carnavales salimos todos desesperados a rumbear, imagínense Semana Santa. Y aquí estaremos. Mañana comienza la octavita en carnaval. Escucha una cosa, el 11 de abril cumplimos 9 años. Párate. Y la rumba va a ser fuerte. Nos vemos. Va a ser muy fuerte y lo primero que van son los trabajadores de Venezuela Televisión, porque sí. Nos vamos y nos vemos la próxima, las próximas horas. Mañana. 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 Nos vemos mañana. ¡Léale siempre! Hasta luego.